Hola, bienvenidos a nuestra miniserie donde conversaremos sobre la cultura chinchorro, los cuales fueron los primeros habitantes del desierto de Atacama y quienes desarrollaron la modificación artificial más antigua del mundo. En esta miniserie conversaremos sobre diversos temas, como la muerte, la ciencia y el arte, todos conectados con la cultura chinchorro. Para ello contaremos con destacados invitados a lo largo de todo el país. Mi nombre es Bernardo Arriaza, antropólogo físico, y estamos en el Instituto de Alta Investigación de la Universidad de Tarapacá, en Arica, la cual será nuestra base de operaciones desde donde partiremos a distintos puntos del país. Hoy hablaremos sobre ciencia. Pero, ¿qué es la ciencia? ¿Para qué nos sirve? ¿Y cómo ella contribuye a comprender nuestro presente y los misterios del pasado? Para responder a estas y otras preguntas, los invito a conocer a dos importantes científicos. Acompáñenme. Estamos en Santiago, en la sede central de la Universidad Católica, y vamos a conversar con un muy importante científico, Pablo Marquet, ecólogo, especialista en estudios de biología y diversidad y con él vamos a conversar sobre ciencia y los desafíos de Chile al respecto. Pablo, muchas gracias por recibirnos acá en tu departamento y conversar un poquito sobre, sobre ciencia, la labor que hacen los académicos, los investigadores. Un placer. No es mi departamento donde viva, ¿eh? porque es donde trabajo. Es donde trabajo, claro. Tu departamento laboral. Claro, no van a pensar que soy un nerd así, ya, pero... Claro, tienen la pizarra llena Exacto. de ecuaciones. Y para ti, por ejemplo, de una vista más general, así como para todo público, ¿qué sería la ciencia? Chuta. Mira, la ciencia es algo que, yo creo que para definir ciencia uno tiene que pensar en una mirada no sincrónica, o sea, no ahora, sino diacrónica, sino de cómo... Evoluciona esta cosa, ¿no? Eh, desde las primeras sociedades humanas o desde los primeros homínidos, eh, eh, que está siempre está, esta necesidad de, eh, de entender, ¿no? Porque parte de ese entendimiento hace del mundo algo más predecible y eventualmente eh, eso devenga beneficio en términos de adecuación. ¿no? Como llamamos los biólogos. Y podemos hacer este, este juego ¿no? del social learning o del aprendizaje social, aprender unos de otros. Por lo general está esta visión romántica del científico solo en su laboratorio, ¿no? pero no, o sea, al final uno tiene estudiantes, uno, si para ganar un proyecto de investigación eh, tienes que mandar un proyecto que te lo revisan otros. Cuando uno manda un paper también te lo revisan otro. Cuando uno va a un congreso, uno conversa sus resultados con otros. O sea, siempre está interactuando con más gente. Es esencial, lo colectivo es esencial para poder generar buena ciencia, porque al final el, el gran problema que hay con la ciencia es que la verdad no existe. Lo único que existe es un acuerdo, y ese acuerdo va cambiando, ¿no? y un acuerdo intersubjetivo que epistemológicamente es súper fuerte, pero es lo único que tenemos, y para que sea más fuerte tiene que ser diverso. No, no siempre hay una competencia sino que habría una cooperación claro no la cooperación es entre pero, los seres vivos que también es importante en la sociedad hoy en yo, día no o sea fundamental o sea de hecho lo que se postula que uno de los grandes motores de cambio de lo vivo y de la evolución es justamente la cooperación más que la competencia viendo que hay altibajos hay problemas como en todas Orden de cosas, ¿no? ¿Qué recomendaciones les darías tú a los jóvenes que se interesan por la ciencia o están comenzando un camino científico? Quizá una, una de las cosas importantes es que, no solamente para ser científico, ¿no? científico ¿no? sino para ser un ser humano que pueda aportar a la sociedad, es la, la persistencia, ¿no? Eso de, de ser tenaz. Yo creo que la tenacidad es como la madre de, del camino para convertirse en un buen ciudadano de ser tenaz en tratar de entender y en un buen científico también y lo otro es la perseverancia hay que ser perseverante eh, yo creo que no todos tenemos eh, esto no es fácil no el, el camino ningún camino humano es fácil no es cierto entonces el camino de la ciencia tampoco y uno pasa hambre eh, pasa depresiones te morís de frío yo no le voy a contar lo que yo pasé <laughs> los, los aspectos negativos <laughs> los aspectos negativos o sea eh, eh, yo estoy vivo de milagro <laughs> Pero, pero, pero aquí estamos. Yo te digo, yo creo que soy biólogo o estudié biología porque tuve un, un, eh, un super profesor de biología. ¿no? Eh, y a los, que, a los que tengan un super profesor de algo, que, primero que tengan ojo, porque ahí está, ahí hay un maestro, siempre hay un maestro ahí que puede hacer la diferencia. Ahora tú mencionas una parte interesante, sobre todo en la, ju en la juventud escuchar al maestro, ¿no es Sí, yo creo que lo, el, la noción del maestro es algo que hemos perdido un poco, ¿cierto? Pero no, no, no es que no está toda la gente en, la misma, en el mismo nivel, ¿no? Hay gente que tiene mucha experiencia y, y hay que respetarla esa experiencia, sobre todos los más viejos. Eh, bueno, siempre se ha dicho que vivimos en la cultura del, ¿no? del, del desapego con los más viejos, que hay que, como, no, pero al final hay un capital humano ahí. Potentísimo, potentísimo. Entonces hay que respetarlo. Hay, 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 hay un dicho que dice: cuando un anciano muere es como que se muere una biblioteca. ¿no? Pues sí. ¿No? Porque todo ese conocimiento que está acumulado, el aprendizaje y los errores que uno aprende, ¿no es cierto? El ensayo y error en la vida también. ¿no? Ojalá. <laughs> si uno nunca deja de aprender. No, no pues nunca deja de aprender ni de conocer. Porque eso es lo maravilloso de todo esto, que es como es un sistema abierto, no, uno nunca, uno nunca va a llegar al borde. Muchísimas gracias por tu tiempo, ha sido una conversación muy, muy entretenida eh, y estimulante y, y, y te, te reiteramos nuestro aprecio y, y te damos las gracias por tu tiempo. Yo sé que eres un hombre muy ocupado, pero darte un no para los para amigos, para los amigos siempre bueno. hay tiempo. <laughs> Muchas gracias, un placer. Estamos en San Miguel de Azapa, en el Museo Arqueológico de la Universidad de Tarapacá, y nos vamos a encontrar con una destacada científica, Viven Standen, la doctora en Standen, con quien vamos a conversar sobre ciencia y también sobre chinchorro. Hola, Vivi. Tanto Bernardo, tiempo. Hola, querido. Sí, tanto tiempo. Qué gusto que estés por acá, sí, acá en nuestro acá museo. Acá tenemos a visitar para conversar sobre ciencia y sobre las momias. Ya, pues vamos. Aquí tenemos cosas fascinantes que mostrar y que contar. Vivi, ¿cómo la ciencia contribuye a a tu método de estudio. Bueno, de, de muchas maneras, pero yo diría que quizás uno de los, de los avances más relevantes que de la, de la ciencia que que aportó a la arqueología, digamos, fue eh, el método del radiocarbono 14, ¿no? que permitió conocer fehacientemente la antigüedad que tenían la, las poblaciones, que previo al método científico todo se databa en términos relativos, digamos, por secuencias estratigráficas, etc. La ciencia, en este caso, a través del método del radiocarbono 14, nos permitió conocer que efectivamente nuestra cultura Chinchorro presenta las momias más antiguas del mundo. ¿Y por qué crees tú que es importante estudiar Chinchorro? Bueno, por varias razones, pero primero nos, no, nos da cuenta, nos devela que este, estos territorios fueron ocupados hace 10.000 años. ¿no? Hace 200 años somos Estado-Nación, hace 500 años llegaron los primeros europeos. Hace 10.000 años estas poblaciones estaban Vamos habitando aquí. este territorio y desde ese punto de vista, de la escala de tiempo digamos que han estado y cómo lograron adaptarse a vivir en estos ambientes, eh, me parece que um, es de una relevancia absoluta conocer digamos, en detalle cómo estas poblaciones vivieron y se adaptaron a estos ambientes hiperarios como el desierto de Atacama. ¿Y, y, ¿Y cómo es el día a día de un científico? ¿Cómo es el día a día en tu caso? 24-7, 24-7. O sea, en este um, oficio, que es la investigación científica, en este caso la bioarqueología, es, es estar siempre, siempre conectada con, con distintos, distintas tareas, digo yo. O sea, nunca las tareas se acaban. ¿no? Entonces, yo voy a todas partes con mi computador. Pequeño, felizmente ahora son livianos, cada vez más pequeños... ...y este, si estoy en la consulta médica, abro mi computador... ...y sigo trabajando hasta que me toque, el, 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 que, me, que me atiendan, digamos... ...porque eh, mi computador es como mi ex cerebro, ¿no?... ...y además, eh, tengo la suerte maravillosa de que amo este trabajo... ...entonces cuando la gente ya es grande y espera jubilar... Yo no quiero jubilar nunca. Es tu pasión. Nunca. Es, tu es pasión, mi pasión, claro. es mi pasión. Es el compromiso, además, que siento y que tenemos que dejar todas las colecciones ordenadas, ¿no? las colecciones de los artefactos que están asociados a los cuerpos de, de, la, de la cultura Chinchorro. Entonces, estamos básicamente ahora en esa tarea, digamos, de, de ordenar todo, todo el, el material y dejarlo debidamente registrado, documentado, etc. Querida Vivi. Cuéntale a nuestro público en qué consiste el sistema de registrar y catalogar. Bueno, esa fase del trabajo, digamos, de, de, del proceso de la investigación científica es fundamental. Un objeto, un, un, cualquier objeto que venga de un contexto arqueológico, de un sitio arqueológico, debe estar este, identificado es como mencionábamos, su, su root, digamos, ¿no? Este, y debe estar debidamente rotulado, identificado, registrado. Eso implica que tiene que tener su número de identificación, su número de inventario, el número del sitio. Fotografía. Eh, fotografía, exactamente. Sí. Si es que las colecciones no están registradas ni documentadas están invalidadas científicamente, Pierden porque si no, pierde su valor, es fundamental el registro. Como un iceberg, ¿no? que uno en la, en la publicación, el resultado, ve, ve la, la, la primera parte, pero está todo el apoyo museográfico, de registro, almacenaje, como vemos acá, ¿verdad? Así es. Bueno, muchas gracias por tu tiempo y, y por tu amabilidad y disponibilidad para conversar sobre ciencia y también para entusiasmar a las nuevas generaciones para conocer la bioarqueología y la ciencia en general. Exactamente, así que invito a todos y todas, si están este, interesados en estos temas, aquí siempre estamos presentes para apoyar sobre todo a las nuevas generaciones. Muchas gracias. Estos microscopios que están acá en el Instituto de Alta de Investigación de la Universidad de Tarapacá nos permiten aumentar visibilizar miles de veces más que lo normal, por ejemplo, un cabello. A través del análisis de ese cabello podemos conocer su dieta, sus causas de muerte y los contaminantes que afectaban a estas poblaciones. Podemos, por ejemplo, enfocarnos en chinchorro. En el caso de chinchorro sabemos que estaban ahora muy afectados por arsénico y también por manganeso contaminantes en, algún, en un primer caso natural, que está en el medio ambiente, y en otro caso porque utilizaban el manganeso también para pintar a sus difuntos, para ornamentarlos. Entonces, fascinante cómo a través de diferentes técnicas analíticas, metodología y replicando los resultados ¿verdad? con un método científico, podemos validar o rechazar ciertos, ciertos planteamientos o hipótesis que se han... Generado para saber cómo era la calidad de vida, cómo era la vida miles de años atrás y en particular de los chinchorros. Con vuestros conocimientos, con vuestros pasos y a través de ellos se reencontrarán a sí mismos en su propia historia milenaria, comprendiendo al fin, hijas e hijos, que es imposible el mañana. Sin saber contar hasta 10.000.